no quieres una cerveza? No bebo mucho, yo no. ¿Tampoco has visto el partido? No, tampoco, es que hoy no lo tenía yo. Es que él es más de tenis. ¿Sí? Yo no, el tenis no, todo el rato lo mismo. Repetitivo. La bola de un lado para el otro, todo el rato. Sí, es repetitivo. Ahí sí que no conservan el balón. Ya, pero es que Julio fue profesional. Bueno, profesional. No seas modesto, mi amor, háblale también a Pablo de tu exitosa trayectoria. Dios, tío, pero eso es increíble. ¿Jugaste torneos? Torneos regionales, pero vamos. Bueno, jugó una semifinal. La semifinal es lo más. Bueno, la final tampoco estaba. ¡Una final en la hostia! Sí, pero que era más joven. Además, eres humilde, ¿no, tío? De verdad es que estoy impresionado. Dame un abrazo, colega. Felicidades. Dame un abrazo. Toma. Gracias. De nada. ¿Pongo música en la vida? ¿Y a ti te gusta el fútbol, cariño? Bueno, en realidad, Emilia, no es que... Está bien. Yo creo que los deportes masivos, como el fútbol, solo sirven para mantener a la gente atontada. Cuanto más tiempo, dinero y energía consume un hombre viendo fútbol, menos tiempo, dinero y energía tiene para cultivarse a sí mismo y cuestionarse su infame modelo de vida. Solo espero que algún día la gente despierte y se dé cuenta de que los están tratando como verdaderos retrasados mentales. ¡Qué exagerada! ¿Pero no creéis que la sana competencia sirve un poco para...? ¿Para qué crees que sirve, Pablo, no? Los deportes de competición no sirven para mejorar el alma ni la mente de nadie. Todo lo contrario, la pudre. Emi. Bueno, pero si solo se trata de entretenerse y tener la sensación de que perteneces a... ¡Claro! Ya sabes. No, te juro que no sé a qué perteneces tú exactamente. Bueno, perdónala, pero como verás, se mide de llevar un poquito la contraria. ¿Pero tú de qué vas? ¿Eh? ¿De qué vas? ¿Habéis visto? La actitud de mi compañero hacia mí. O sea, es muy fuerte. Anda, que estos sí que son como los que vivían aquí antes. Sí. Pero no. Los otros que vivían antes aquí sí que eran un verdadero par de capullos. Sí, bueno, capullo y estirados. Bueno. ¿Eh? En 7-8 años que vivimos aquí, no es que no nos dirigieron la palabra. Ah, el mayor problema era él, el tío, que le gustaba mucho ella. Bueno, ala, venga, pues ya empezamos. ¿Y qué? Si le molabas, coño, y no es de extrañar. Lo que quiero decir, mírala. Vale ya. Es que está muy buena, ¿no? ¿Qué? Oye, mucha gente me mira por la calle y se pregunta, ¿cómo es posible que este tío tan gordo haya pillado a una tía tan buena? De todas maneras, yo no siempre estaba así, Emilia. No, a los 20 tacos tenía, pues, otro cuerpo. Imagino, claro. Pero soy la envidia de todos. Y eso es una realidad, ¿sí o no, Julio? Bueno, supongo todos los días, sí. Julio, todos los días le digo al de arriba, le digo, Dios, gracias. Gracias por haberme conseguido una mujer de primer nivel como esta. ¡Ay, por favor! ¿Por favor qué? ¿Si eso es lo que pensamos los hombres o no? Venga, Julio, ven aquí. Ven aquí, Julio, ven aquí, hombre. Ven aquí, no seas tímido. Ven aquí. Mira. ¿Qué haces? O ella no es como una supermodelo. ¡Ah, que sí! Emilia, ha llegado casi a los 40. Tres hijos le han sacado de ahí y continúa siendo un caramelo. No es cierto, compañero, estoy exagerando. ¡Pablo! Venga, ¿no te parece que esta mujer que tengo aquí a mi lado está 110% jodida y absolutamente buenísima? ¡Por favor! Venga, ¿no crees que es una de las mujeres más sexys que hayas visto en tu puñetera vida? ¡Me cago en la puta, Pablo! ¿Una aceituna? No, gracias. ¿Una aceituna? No, gracias, cariño. Julio, aceitunas. ¿Qué haces? Joder. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por venir, ¿eh? No, gracias a ti, cariño, por invitarnos. ¿Solo somos los cuatro? Bueno, no, invitamos también a la anciana de enfrente, pero es que nunca contestó. ¡Mrs. Montgomery! Fue nuestra maestra. Nos daba inglés. Qué dulce esa mujer. Sí, dulce, una puta bruja, otra que no nos habla. Bueno, pero no nos habla porque Invencible siempre está persiguiendo a sus siames. ¿Quién? Invencible, es mi gato. ¡Mi gato! Y digo mi gato porque a ella... Oye, yo odio a ese puto gato. No me lo puedo creer, yo también, por favor. ¿Que tú qué? No, lo que Mina quiere decir es que no es de gatos. Vamos hasta ahí. Por favor. ¿Qué se llama? Sí. Vamos. Ahora vamos a soltar.
para que te vea la espalda. Vale, sí, quédate sí. Ahí, ya. Oh, sí. Eso, da igual, es una flor. Vale. Vamos otro paso. Pero no. ¿Qué hacemos otro? Lo mismo, pero en inglés ahora. Ah, en inglés, ok. Con todos los textos. Venga. En inglés. Venga. Venga, vamos. ¿Estás ahí? ¿Seguro que no quieres una cerveza?